sumarnos. El hombre, el ser humano, tiene derecho a migrar o no migrar, como desee, como elija. Y todas las instituciones tenemos el deber y la obligación de proteger la vida de cualquiera de sus etapas de vida, sin distinción de sexo ni nacionalidad. Entonces la ONU hace el llamado a redoblar esfuerzos para la protección de la vida de los migrantes y declara este día para redoblar ese esfuerzo. Nos dice: la migración es un fenómeno que ha existido siempre. El cambio climático, la demografía, la inestabilidad, las desigualdades cada vez mayores y las aspiraciones a una vida mejor, así como las necesidades no satisfechas en los mercados laborales, nos indican que la migración seguirá existiendo. Necesitamos que la cooperación internacional sea eficaz en la gestión de la migración para asegurarnos de que sus beneficios se distribuyan de la manera más amplia y que los derechos humanos de todos los interesados estén debidamente protegidos. Es su declaración.